Bueno, pues esta semana va a protagonizar, hemos recuperado ya la temporada de los perfiles valdepeñeros y nos congratula mucho pues de que Alfonso Lillo Galiani esté esta semana como protagonista de los perfiles valdepeñeros en sus habituales ediciones y, como saben, también pues a través de las redes sociales, en el canal de YouTube, por ejemplo, por poner un ejemplo. Nos hemos venido a la Peña La Soleá a requerimiento de Quintana de Valdepeñas, porque la Peña de la Soleá siempre la tenemos abierta, ahí a nuestra disposición, circunstancias que agradecemos. La guitarra esta tiene su misterio, pero lo vamos a desvelar en la segunda parte, porque con Alfonso Lillo Galiani vamos a hacer un recorrido un poquito familiar, personal y profesional. Alfonso, me encanta de que haya accedido a concedernos esta entrevista y formar parte de los perfiles valdepeñeros, al igual que en su día lo hizo tu hermano José, y agradecerte pues este gesto. Naciste en Valdepeñas, ¿verdad, sí, Alfonso? Sí. Alfonso nace en Valdepeñas. ¿Por dónde vivía la familia? La familia, pues, en unos principios por calle Triana, por barrio Triana, que le llamábamos. De Triana, Cachiporro, calle Córdoba. Y una pregunta antes de seguir. ¿El apellido Galiani de dónde viene? Bueno, el apellido Galiani procede de Italia. De Italia, es italiano. Porque mis ancestros, por parte de mi madre, fueron emigrantes y vinieron a España y se quedaron aquí, se afincaron aquí. ¿En Valdepeñas? En Valdepeñas. Fíjate qué cosa más curiosa. ¿Por algún motivo? ¿Porque encontraron trabajo o lo que sea? Parece ser que venían huyendo de aquellos tiempos de guerra y demás. Sí. Que entonces había por Italia. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues emigraron aquí, encontraron trabajo y... ¿Y Lillo? Lillo viene de la parte de Carrizosa. De Carrizosa. De hecho, pues la mitad del pueblo de Carrizosa tiene el apellido Lillo. Yeah. O sea que ahí tengo menos idea de... ¿Tus padres o tus abuelos se vienen desde Carrizosa a Valdepeñas? ¿Quién se vienen? ¿Los abuelos? Se viene mi padre y un hermano, herrero. Hermano. ¿Y allí siguen los padres? Y allí siguen, efectivamente. ¿Y se vienen aquí a Valdepeñas? Sí, porque, bueno, buscando prosperar en sus respectivos oficios. ¿Y tu padre dices que era herrero? Mi padre era carretero. Carretero. Y mi tío era herrero. Tu hermano. Y de hecho, bueno, pues la saga de los herreros sigue todavía con sus nietos. Ah, ¿sí? Sí. Uh-huh. Los Lillos, que le suelen llamar aquí en Valdepeñas. Conocidos como los Lillos. Bueno, y entonces allí, ¿cuánto tiempo, Alfonso, transcurre tu infancia por el barrio de Cachiporro, por la calle de Triana? Bueno, pues hasta los años 70, que fue cuando ya mi padre, en la carretera de Infantes, calle Veracruz, se cambió el taller. Ya. Y entonces ya a partir de ahí fue en esa zona donde estuvimos. Que tampoco era muy lejano. No, claro, era cercano y la clientela la seguíamos manteniendo. Claro, era más o menos en el perímetro. ¿Y qué recuerdas de allí? Porque el taller de tu padre, de carretería, ¿no? Sí. ¿Lo teníais donde vivíais? Sí. ¿Y qué recuerdas tú de pequeñito, antes de ir al colegio? Bueno, yo es que crecí debajo de las máquinas haciendo virutas, como quien dice, porque íbamos al colegio y cuando volvíamos del colegio, pues al taller a ayudar en lo que se podía. Ya. Entonces, tanto jugábamos por allí entre los carros como estábamos ayudando a nuestro padre, todo eso, todos mis hermanos. ¿Cuántos hermanos participabais? ¿Cuántos sois? Somos tres varones y dos hembras. O sea que, fruto del matrimonio de tus padres, nacieron cinco. Sí. ¿Todos aquí en Valdepeñas? Todos aquí en Valdepeñas. Todos, sí, porque tu padre se vendía joven. Sí. Tu padre, luego tu madre. Mi padre se vino recién casado. Y poner la casa. Y bueno, colegio. A ver, ya que lo has nombrado, Alfonso, por cercanía, no sé si me equivoqué, irías al colegio de Juan Alcaide, que se llama hoy Cachiporro. Cachiporro, efectivamente. ¿Y cómo estaba ese colegio? A ver. Bueno, pues estaba bien. Me acuerdo mucho de que en los recreos, en una caldera de sardecín, la santera que le decíamos, que era la ama de llaves del colegio, pues hacía leche, disolvía con leche en polvo
y nos daba a todos los pequeños un vaso, y eso se me quedó a mí grabado. ¿Porque eso cuántos años tendrías, Alfonso? Pues tendría 5 o 6 años. 4 o 5 años. Sí. 4 o 5 años. Todo eso, y todos esos recuerdos se quedaron. Luego estuve en San Luis Gonzaga. ¿Que estaba situado dónde? En la calle Real. Correcto, ahí por los Alpes, más o menos, ahí, precisamente. ¿Y ahí cuánto? Y ahí ya estuve unos años hasta que ingresé en el instituto. ¿Bernardo Balbuena? Bernardo Balbuena. Y en Bernardo Balbuena hice hasta cuarto de bachiller. Sí, lo que era antes bachiller elemental, ¿correcto? Efectivamente. Bueno, recuerdos de, a ver, de San Luis Gonzaga. ¿Quién andaba por allí? ¿Don Ramón o...? Don Ramón. Don Ramón. Y allí lo único ya era un colegio más pequeño, ¿no? ¿O tu familia era grande? Sí, eran clases muy grandes. Pero claro, estaba Don Ramón y estaba otro que no me acuerdo ahora mismo del nombre. O sea, era pequeño, en una palabra. ¿Y solo ibais chicos? ¿Cómo? ¿Niños solos o niñas? No, niños. Había niñas, pero en otras clases. Otra clase. La femenina. Aparte. Separados, efectivamente. No había mixto. Además, los recreos también eran separados. También eran separados. Porque si no había dos recreos, pues distinto horario. Efectivamente. ¿Y qué recuerdas allí de Don Ramón y eso, del otro profesor? Que guarda recuerdos gratos, me imagino, bueno, a ver, como niño. De Don Ramón, sí, la verdad es que sí, era un hombre muy estricto, muy serio, de la época. Delgadito, con su bigotillo. Bigotito, sí, sí. Llevaría la bata que se ponía. Efectivamente, una bata. Y bueno, pues sí, sí, teníamos un cierto cariño a él, aunque de vez en cuando un pescozón no lo llevábamos. Sí. Porque entonces sí se podían dar pescozones. ¿Merecido o sin merecer? O normalmente eran merecidos. Normalmente eran merecidos. Bueno, Alfonso, entonces decide la familia, que te marchas a el Bernardo Balbuena, que tendrías 14 años por ahí. Sí. Bueno, ingresé con 11 años, hice el ingreso. Sí. Y ya con 14 me parece que fue. Es decir, que lo de a lo mejor San Luis Gonzaga era... Pregunto, como una preparatoria. Efectivamente. Que era de la época. Sí, ¿no? Era una preparatoria y pasabas un examen de ingreso en el instituto. En el instituto. Bueno, pues encaminas tus pasos hasta el instituto Fernando Balbuena, con más o menos 14 años, y allí que te encuentras, porque la diferencia sería abismal. Sí, la verdad es que sí. El instituto no llevaría muchos años, ¿no? No. No sé en qué año se inauguró, pero entonces era un instituto nuevo, de categoría. En fin, que estaba bastante bien. Seguíamos con la separación de sexos. Había un ala del instituto, que era el femenino, y otro ala que era... Y cuando sales al recreo, pasaba igual. Una parte del recreo, porque es muy amplio. Sí, eso sí es verdad. Entonces, una parte era para las chicas y otra para los chicos. Y bueno, pues sí que... ¿Y por allí, profesores, que te recuerdes? Bueno, hay uno concreto que llegó a ser director, Ismael. Don Ismael. Que eran de Irmiel, me parece. Y yo sí lo recuerdo con cariño, porque yo elegí francés como idioma, y bueno, pues tuvimos una profesora que se dedicaba a enseñarnos canciones, o sea, nada. Ya. Entonces, cuando él nos cogió en el último curso de francés, pues éramos unos inútiles en idioma. En idioma. En canciones. Y fue un cambio brutal. Claro. Pero su buen hacer hizo que la clase cogiera unos niveles exagerados en francés. Tanto es así, como terminamos el curso, pues yo era capaz de mantener una cierta conversación simple en francés. En francés. O sea, en un curso solo. Y a ese hombre lo recuerdo yo con cariño. Con cariño. Porque era duro, pero al mismo tiempo era ecuánime, era cercano. Entonces, de todas formas, yo creo que tenía que ser duro para poder manejarnos. Claro. Porque entonces las clases estábamos hablando de 30 y tantos alumnos. 35, 36. Yo me acuerdo que tenía el número 35 siempre. Sí. Y luego ya pasaba a otro curso, al B. Yeah. El amor de la A hasta la L por ahí. Y ya a partir de la L estaba el otro curso, el B. Se dividían las clases. Pero claro, mantener a. Sujetos a 30 y tantos alumnos. Con 14, 15, 16, hasta 17 más o menos, ¿no? Efectivamente. ¿Y decides, Alfonso, o decides tus padres, ¿no?
de que concluye tu etapa con el bachiller elemental en el Bernardo de Valbuena. Y a partir de ahí, ¿qué sucede? Bueno, pues yo me considero afortunado, porque en aquella época era terminar eso. Primero, al instituto no iba... yo fui un privilegiado porque fui al instituto a hacer el bachiller. Eso sí es verdad. Y luego, doblemente privilegiado, porque mi padre me dio a elegir. Algo que entonces no era normal. No era habitual. No era habitual. Y entonces me dio a elegir. Me dijo a mí, tonterías, las justas. Si quieres seguir estudiando, yo me sacrifico. Y adelante. Pero si no, me lo dices y a trabajar. Total, que me lo pensé. No sé si me equivoqué o no, pero me dije que quería trabajar y además en el taller. Él te ofreció la posibilidad de seguir hasta bachiller superior. Efectivamente. Y luego ya lo hemos visto, universidad o no universidad. Pero tú consideras, y lo piensas así, Alfonso, que ya tenías una cierta formación y la oportunidad de trabajar en el taller familiar. Sí, además a mí me ha gustado mucho la madera. Pues será porque he crecido... Claro, en ese ambiente, efectivamente. Bueno, y te vas a la carretería, ¿no? Seguía siendo carretería de los Lillos. Ya empezaba más bien también a ser carpintería. Carpintería. Bueno, ¿y qué diferencia hay, para el que no lo sepa, a ver? ¿El qué? Entre carpintería y carretería. Bueno, porque la carretería también es de madera, ¿no? Sí, es madera, pero son oficios muy distintos. Muy distintos. Materiales muy distintos. En fin, lo que pasa es que mi padre, al criarse en un pueblo pequeño, pues ahí se aprendía el oficio principal, que en ese caso fue la carretería, pero al mismo tiempo se hacían también ciertos trabajos de carpintería, entonces claro, ya tenía las bases. Era versátil la cosa. Efectivamente. Entonces a partir de ahí fue ya cuando empezó el cambio. Los carruajes dejaron de existir. Claro, dejaron de existir. Que eran casi todos para tareas agrícolas. Efectivamente. Correcto. Y eran de tiro animal. Claro. Ya aquello empezó a desaparecer con los tractores, remolques. Los animales también empiezan a desaparecer. Entonces, claro, tuvo que evolucionar. Hombre. Y de hecho, en Valdepeñas hubo carreterías que cerraron. Al no evolucionar, cerraron. Claro. Y él fue, pues, entre otros compañeros, pues uno de los que evolucionó hacia la carpintería. Tuvieron esa visión de decir, la carretería va a terminar. Claro, la carretería yo la he visto de trabajar, a mi padre, a mi tío sordomudo, que era hermano de mi madre, y lo he visto de trabajar. Sé cómo se trabaja, sé cómo se hace, posiblemente hacerlo igual no. Ya. Pero a partir de ahí ya empezamos con el tema de carpintería, fue donde empezamos nosotros. ¿Te refieres a ti? Sí, a mí y a mi hermano. A tu hermano. Mi hermano menor terminó también en maestría. ¿Menor que tú? ¿Menor? Menor. Menor. Es 3 años menor que yo. Entonces, cuando él terminó maestría, en el Gregorio Prieto, también se integró en el taller. En el taller. ¿Y qué? Un chico como tú, Alfonso, con 14 años, con tu mono, lo que te pusiera de trabajo, y a aprender carpintería, ya fina, porque claro, lo que habías hecho era ayudar de chico. De chico, efectivamente. Entonces, era carpintería fina y carpintería de armar, que se llama. Porque entonces la mayoría de los tejados eran de madera. De madera. Entonces también se trabajaba, eso. Luego ya el hierro le fue ganando terreno en ese tema y ya nos centramos más en carpintería de taller. La carpintería normal. Entonces, a partir de ahí, pues hemos sido también un poco autodidactas, porque nuestro padre nos enseñó lo que buenamente sabía, que no era poco. No era poco la experiencia de la vida. Efectivamente. De la vida laboral. Pero a partir de ahí, pues empezamos a hacer trabajos con aparejadores, con algún que otro decorador. Y entonces fuimos evolucionando hacia la decoración, el mueble. Y pues hemos tocado todos esos temas. Ya hubo un momento en que mi padre, pues claro, en esos conocimientos se quedaba un poco ya desplazado. Claro. Pero desplazado en los conocimientos, que no en el trabajo. Que era el número uno. El primero y el último que se retiraba. Entonces él lo que hacía ya un poco es... Nosotros habíamos ido un tiempo a remolque de él.
y a partir de cierto tiempo él iba a remolque nuestro, porque ya nosotros teníamos otros conocimientos. Vosotros tirabais de remolque. Efectivamente. Tu padre lo empujaba en la segunda etapa. Y así pues discurrieron un montón de años hasta que, bueno, Santos Neira, pues elaboró el proyecto que él quería hacer y tal, y nos propuso cambiarnos con él, porque nosotros a Santos Neira ya le trabajábamos, le hacíamos trabajos. Entonces nos conocíamos, teníamos ya pues muy buena amistad. Nos lo propuso y entonces pues cerramos el taller. ¿Pero tu padre ya se había jubilado o no? Sí, mi padre ya se había jubilado. Ya estabais los dos hermanos y bueno, tu tío ya de por parte de tu madre. Mi tío también se jubiló. Ya se había jubilado también. Y estabais los dos hermanos y si teníais algún empleado, eso ya... Sí, tuvimos varios. Varios. Y bueno, consideráis uniros al proyecto Jaraíz. Efectivamente. Y ya ahí pues estuvimos con el proyecto hasta que se vino abajo con la crisis. Claro. A partir de ahí ya mi hermano siguió teniendo, porque ya abrir el taller otra vez era muy, y ya con una una cierta edad y demás, y sin tener continuidad. Claro. Porque yo tengo dos hijas y mi hermano tiene una hija, entonces cogieron otros caminos. Entonces sin, y que no había otra generación. Claro, dispuesta. Efectivamente, la generación de la madera con nuestra familia acabó con nosotros. Con vosotros. Y entonces, pues al no tener ese aliciente, pues mi hermano empezó a trabajar pues en el ayuntamiento también y tal. Y bueno, ahí hasta que se ha jubilado. Se ha jubilado. Y tú, no sé si te prejubilas o estás un tiempo en el desempleo hasta que te jubilas. Agoté el desempleo y bueno, en esas entremedias fue cuando mi maestro Pepe, que era vecino, pues me lo propuso. Me dijo de... Que no se quería morir sin pasar sus conocimientos a otra persona. Entonces yo aquello me parecía muy difícil. Además, sí se lo planteé, digo, yo he trabajado la madera toda la vida, pero yo esto lo veo un oficio muy difícil. Y me dijo, no te preocupes, el 80% ya lo tienes porque has trabajado la madera toda tu vida. Dice, el otro 20 te lo pongo yo. Y así fuimos. Es un maestro que tú tenías. Sí. Entonces, en el año 2008, que fue cuando nos quedamos en el paro. Sí, la crisis. La crisis. Pues ese verano estuve yendo a su casa todas las tardes y me acuerdo que hicimos tres guitarras. Una de ellas fue para mí, que la conservo. Que, por cierto, me la han querido comprar muchas veces, pero tiene su valor sentimental y no la he querido vender nunca. Porque ahí están las manos suyas. Claro. Y las mías, las dos. Y bueno, pues ahí aprendí el tema, me empezó a gustar. Cristino también ayudó mucho en el tema de meterme en ese mundillo. Y bueno, pues hasta la fecha. Antes de eso, Alfonso, dos asuntos más. Y concluimos la primera parte del perfil valdepeñero que esta semana protagoniza Alfonso Lillo Galiani. Me comentabas que el ámbito de la madera, de la profesión, viene de varias generaciones. Sí. O sea, que antes de tu padre, ¿quién? Su tío. Su tío. Que fue el que le enseñó el oficio. Allí, en Carrizosa. Carrizosa. O sea, diríamos que su tío, tu padre y vosotros. Tres generaciones. Que yo sepa, sí. Que tú sepas. Aunque mi padre hablaba de otras generaciones anteriores. Pero... no puntualizaba, no. Pero que se sepa. Demostrable tres generaciones. Luego ya habría que irse un día allí e indagar. ¿Qué tipos de madera hay? A ver, ¿cuál es la más clásica, la más tradicional, la más fácil de trabajar? Bueno, hay cientos y cientos de clases de madera. En carretería en concreto, que es lo que trabaja mi padre, está la encina, que es una de las maderas más duras que hay, y está el olmo. Entonces, el carruaje se hacía de las dos maderas. El tema de ruedas y demás, que tenía que ser de aguante, claro, consistente, claro, era de encina. Encina. Y el resto, una madera dura. Sí. De, y el resto resiste, era de olmo, madera de olmo, que no es tan dura. Pero tiene, mi padre nos explicaba que tenía una cosa, y era que no partía, tronchaba, podía grietar,
pero no terminaba de partir. Entonces, tenía una cierta flexibilidad, por así decirlo. Y por eso se utilizaba para el resto del carruaje. Y bueno, luego ya entra a carpintería, y en carpintería normalmente hay un montón de variedad de pinos que se trabajan, pero luego aparte de eso, bueno, pues están las maderas tropicales, las maderas ya te metes en tema de decoración y en tema de mobiliario, y bueno, pues es que tampoco... No tendríamos tiempo de explicar tanto. Efectivamente. El pino Soria, por ejemplo, que se me ocurre ahora, ¿qué tipo de madera es? Pues es un tipo de pino de la parte de Soria, Cuenca, y que es un pino pues de mucha calidad. Trabajar, muchísima calidad. Es uno de los mejores. Es que te lo digo porque algunas imágenes de Semana Santa, unas tallas, son de pino Soria. Entonces, por eso, por la resistencia que tiene, ¿no? Por la resistencia, porque se talla muy bien. Uh-huh. Tenemos también el pino Balsaín, que es de la zona también, la zona Soria, Balsaín. Esos son los de más calidad. Luego ya, después, te puedes ir, por ejemplo, al pino gallego. Yeah. El pino gallego, yo me acuerdo que mi padre decía que por no ser buen pino, es que ni olía a pino siquiera. Uh-huh. O sea que... Eso, bueno, es que cada variedad de pino huele de una manera. Ah, sí. Aunque el profano lo huela igual, el profesional no, el profesional lo nota enseguida. Son como las colonias. Efectivamente. Poner un ejemplo. Y bueno, pues claro, también se trabajaba mucho, no sé ahora, pero o sea, pino Suecia. Porque en aquellos países el oro negro de ellos es precisamente la madera. Ya. Pino ruso, que también se trabaja por aquí, son maderas comerciables que bueno, se trabajan. Ahora, ya te ibas a lo que hemos estado hablando de nuestros pinos aquí, no tienen nada que ver en calidad y demás, no tienen nada que ver. Ya. Pero, una cosita, Alfonso, antes de concluir la primera parte de este perfil valepeñero, ¿tienes trabajos tú particulares hechos en tu casa? Me refiero, ¿te has dado por hacer algo de miniaturas y eso o no? No. Esa modalidad no la has tocado. Eso no lo he tocado, no. Porque ya enseguida te vas aquí a la guitarra. Ahí pasé directamente a la guitarra. A la guitarra. Bueno, ¿qué te parece, Alfonso, si antes de conocer más historia sobre la guitarra, que actualmente está en manos de Cristino Quintana Sánchez, Quintana de Valdepeña, hacemos un paréntesis? Muy bien. Encantado, ¿no? Encantado. Pues nada, a los telespectadores decirles que en breve estamos, esta semana, Alfonso Lillo Galeani, dedicado toda su vida profesional pues al mundo de la madera, y con él hemos concluido esta primera parte, les emplazamos para la segunda. Cristino, pues como hace unos años te prometí que te iba a hacer una guitarra de este material que no sabía cómo iba a sonar, bueno, pues al final la guitarra está terminada y bueno, pues te la entregó para que la pruebes a ver qué tal. Bueno, pues muchas gracias, porque esto es un recuerdo para mí de lo mejorcito que más podía hacer, ¿eh? Y además que es dedicado a mí, porque esto está dedicado como del amigo Lillo, y con unas maderas que, bueno, las ha hecho y ahora está sonando la guitarra muy bien. Claro, la madera es importante, pero las manos también. Hombre, pero sí, pero las manos también. Pero claro, tienes pero que tener base. Tienes que tener base, si no tienes base no tenemos a nadie. Pero bueno, que... El amigo Lillo al final ha cumplido su promesa y yo lo he visto, que gracias a Dios he tenido dos percances muy graves y yo creía que no la veía, pero al final la he visto. Bueno, pues ya que la hemos visto, ahora lo que vamos es a oírla. A oírla. ¿Os parece? Muy bien. Vas a estar acompañado de Luis Fernández. Que también fue objeto de perfil y un gran guitarrista, ya demostrado y con valía.
Así que enseguida ya vemos con qué nos vais a interpretar. Bueno, vamos a hacer un poquito de una pincelada del concierto de Aranjuez y hacemos ahí dos o tres cosillas relacionadas con unas rumbitas y unas cosas, ¿no? Perfecto. Bueno, pues Alfonso Lillo Galiani acaba de entregar la guitarra que le tenía, bueno, pues prometida, ofrecida a Quintana de Valdepeña. Ya hemos visto cómo suena, junto también a otro de los guitarristas de esta Peña La Soleá en donde estamos, a Luis Fernández. Y nos queda esta segunda parte, lógicamente, que la vamos a centrar en el mundo de la guitarra. Entonces, concretamos, Alfonso, que a este mundillo llegas a través del maestro Galán, ¿no? O el maestro Pepe, ¿le llamabas tú? Maestro Pepe. Eso fue por circunstancias. Sí, y lo que te digo, como era vecino de mi suegra, pues nos veíamos a menudo y cada vez que me veía me decía lo mismo: ¿cuándo te voy a enseñar a hacer las guitarras? Y yo la verdad es que tampoco hacía mucho. ¿Por dónde? No hacía por dónde, y porque también me parecía que era una cosa muy difícil. Complicada. Complicada de aprender. Y bueno, pues aprovechamos cuando, por desgracia, Jaraí se vino abajo con la crisis y nos quedamos en la calle. Pues aproveché, dije, pues este verano va a ser. Y ese verano le dije, bueno, pues sí, venga, enséñame. Y bueno, pues hicimos tres guitarras. Una de ellas me regaló el material para mí, porque era para mí. Y a partir de ahí, pues empecé a tener contacto con el mundillo de la guitarra. Y me gustó. Lo que veía muy difícil, pues al final no era tan difícil. Era tener paciencia y buen gusto para trabajar. Y eso me decía él, decía, si tú lo tienes todo, menos el 20% que yo te voy a enseñar. Claro. Y efectivamente, así fue. Y a partir de ahí, pues empecé a tener también mucha más relación con Cristino, aunque Cristino nos hemos conocido de toda la vida, desde que éramos críos. Pero bueno, cada uno en su mundo. Y en su vida. Efectivamente. Y a partir de ahí, pues empezamos también a tener más relación. Incluso empezó a mandarme muchos trabajos de reparación y eso. Porque por aquí, por esta zona, pues la verdad es que no hay gente que se dedique a eso. Y bueno, pues yo, como plan de entretenimiento, pues, y de hobby, pues, y que mantengo hasta ahora, porque ahora ya no hago ningún trabajo de carpintería ni nada. Claro. Ya, las facultades no van siendo las mismas. Pero sin embargo, como eso no es un trabajo físico, sino es más de tener paciencia y de eso, me relaja mucho. Habilidad también, ¿no? Habilidad, sí, efectivamente. Pues es un trabajo que me relaja mucho y bueno, pues de vez en cuando pues hago una reparación. No ya por el tema económico, sino porque me gusta. Te gusta, te entretiene, disfrutas. Bueno, características de la guitarra de quien tienes al lado. Bueno, pues tiene, de Quintana. Tiene su historia, porque la madera que lo principal que compone la caja sonora no es una madera que se utilice para guitarras, porque hay mucha infinidad de clases de madera que se utilizan en el tema de guitarras y demás, pero esta concretamente no. Esta tiene su origen en la zona de las aguas. En los años 80, pues el ayuntamiento cortó allí, entresacó algunos árboles. Y bueno, pues hubo un tronco, acacia, falsa acacia, que mi padre pues le echó el ojo, le gustaban mucho las maderas y tal, y como aquello iba a ir a la leña, pues claro, pidió permiso y se la dieron. Y aquel tronco se pasó allí al almacén del taller y ahí se quedó olvidado. Entonces cuando ya cerramos el taller y tuvimos que desalojar y todo eso, aquel tronco me lo llevé yo a una cochera de mi suegra que tenía. Y cuando empecé con el tema de las guitarras, pues lo pensé porque tenía ciertas características, parecían al ciprés. Y el ciprés sí es una madera muy apreciada para las guitarras, sobre todo la flamenca. Entonces se me ocurrió, bueno, pues voy a despiezarlo y voy a ver qué tal. Total, saqué material para dos o tres guitarras. ¿Ah? Y fue cuando se me ocurrió. Y se lo dije a Cristino, mira, tengo un material que no sé cómo va a sonar, porque esta madera no se utiliza para guitarras, pero te voy a hacer una guitarra y a ver qué tal. Y bueno, pues a raíz de ahí empecé con ella,
muy de tarde en tarde, porque la verdad es que me he tomado mi tiempo bien tomado para hacerla. Y pero bueno, que al final está preparada. Al final está en sus manos. Después habla Alfonso, concretamente el de los aros y el fondo. El fondo de la guitarra, que es la madera esta, que es muy bonita. Esta es acacia. Okay. ¿Y piezas que se compone una guitarra? Bueno, tiene infinidad. Tiene la tapa del otro. Tiene la tapa, que es de pino abeto alemán. Aunque hay muchas clases, como te he dicho, de pino. El pino abeto de la zona de Alemania, en alemán, es de los mejorcitos que hay, sobre todo para la guitarra flamenca. Entonces he utilizado ese pino, puesto que iba a ser flamenca, porque también la flamenca se distingue de la clásica, sí, en sus dimensiones de la caja sonora. Ah, sí. ¿Cuál es mayor? La guitarra flamenca es más pequeña. Más pequeña. Con lo cual da un sonido más metálico, más contundente. Entonces, la clásica, la caja es mayor y la resonancia la da mucho más suave, con mucho más fondo. Son distintos sonidos. Entonces, esta en este caso, los diapasones los suelo hacer de ébano. Me gusta, es una madera durísima, de color negro normalmente, y tiene poco desgaste. Con el tiempo, al pisar los trastes con la madera sufre, pues es una de las más duras, de las que más aguanta. El mástil, pues es de una madera flojita, que tiene poco movimiento, cedro, y se suele utilizar por eso, porque no tiene movimiento y evita mucho las torceduras con el tiempo. Y bueno, pues el filete es de palo santo, la pala también es de palo santo, el puente es palo santo también. Palo santo también es una madera que se utiliza mucho en las guitarras, también en los aros y en los fondos, porque en la flamenca también da un muy buen sonido, es apreciado por eso. De todas maneras, cada guitarrero tiene sus preferencias de qué maderas utilizar, porque hay cientos de maderas para construir guitarras. Y bueno, pues básicamente es eso. Y entonces, satisfecho de haber podido ya cumplir con la promesa. Sí, porque ya digo, en dos ocasiones yo pensaba y decía que se me muere, ¿eh? Y no soy capaz de entregar la guitarra que le he prometido. Pero bueno, Cristino es duro. Y, como la guitarra, ¿no? Y se ha enderezado las dos veces. Y bueno, al final está aquí el tema. Y ya para ir concluyendo, Alfonso, ¿es complejo el mundo este de la guitarra? ¿Cuál es más complejo, el de la flamenca o el de la clásica tradicional? Es igual. Es muy similar. Varían las dimensiones. Ya está. Y el tipo de maderas. Mm. Ya está. Pero básicamente viene a ser lo mismo. ¿Complejo? Una vez que aprendes, no es complejo. Como todo. Es tener mucha paciencia. Ya. O sea, no tener prisa. Cuando te pones con un trabajo, lo mismo te da que te dure una hora que te dure tres. Eso es básico para construir una guitarra. Luego además también tienes otra cosa. Tú coges dos materiales iguales y haces dos guitarras iguales y no suenan igual. No. ¿Por qué? Pues no lo sé, no lo sabemos. Los guitarreros, sobre eso es un misterio. Es un misterio. Porque claro, tú le das las mismas dimensiones, le facilitas los mismos materiales, todo, las mismas manos. Y sin embargo no suenan igual. No es que quiere decirse que una suena mal y otra bien, no, suenan distintas. Distintas. Eso es un misterio. Un misterio. Y la pregunta del millón, ¿has aprendido a tocar la guitarra? Porque no dirás que no tienes quien te enseñe. Con 14 o 15 años aprendí a chapurrearla un poco, de oído. Y ya está, no he avanzado más. Y ha sido, es en cierto modo una frustración, porque me gusta mucho la guitarra. ¿Y te sigue gustando? Me sigue gustando, ahora más. Claro. Pero ya no, ya ha llegado un momento en que es difícil aprender y difícil enseñar. Bueno, pero para que te enseñe tienes un maestro. Sí, eso es cierto. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Él puede venir cuando quiera, lo he dicho. Bueno, Alfonso Lillo Galiani, encantado de haber estado contigo,
Por supuesto, agradecidos sinceramente por haber querido formar parte de los perfiles valdepeñeros. Yo creo que ha sido un acierto. Hay que agradecerle a Quintana, a Cristino, la sugerencia que tuvo, porque de él surgió la idea. Lo sé, lo sé. Se ha ido esto como la guitarra, no tanto, pero también se ha ido prolongando. Pero bueno, ya ha llegado. Y entonces, si quieres añadir alguna cosa más, antes que nos despidamos con un poquito de música, ¿a la guitarra se les pone nombre o no? Normalmente sí. Normalmente sí. Esta, puesto que es de madera de acacia, le he puesto acacia. Acacia, ¿ves? Sí. Nos faltaba ese matiz. ¿Quieres añadir algo más, Alfonso? Pues no, que estoy agradecido de todo esto. Desde que me metí en este mundillo, pues estoy disfrutando mucho de todo el tema. Uh-huh. Y bueno, pues agradecer a Cristino, a vosotros que habéis pensado en mí en un momento dado, aunque haya sido por apunte de él, pero bueno. Nos pareció muy interesante, Alfonso. Es como transmitir unos conocimientos, hombre, unas cosas que has tenido. Un legado. Un legado, efectivamente. Porque esto se va perdiendo, sobre todo a nivel profesional, no, pero así a nivel como tú. Mi maestro cumplió su deseo de transmitir su deseo, o sea, su conocimiento. Y yo a mi vez también lo he cumplido ya. ¿Ah, sí? Pues sí, he tenido un alumno, también toca la guitarra con Cristino, Alfonso, que se llama también. ¿Mm? Y bueno, pues le gustaba el tema de hacer las guitarras, y aunque fue un alumno muy aventajado, que no necesitó de mucho, pero sí, yo le corregía y le esto tal, entonces le transmitió también en cierto modo mis conocimientos, con lo cual también ha sido una meta que me propuse cuando a mí me los transmitió Pepe. Uh-huh. Entonces hasta ahí estoy satisfecho del tema. Pues esto no para. Ya he hecho guitarra. Alfonso, el alumno. Se ha hecho una de esta madera, que también le regalé, pues, la madera. De acacia. Pues habrá que verlo. ¿Eh? Habrá que ver a Alfonso. Claro, es que Alfonso. El alumno. Ahora está de albañiles y. Sí, bueno, ya. Cuando pueda. Nos despedimos con música. Que mejor que Luis Fernández y Quintana de Valdepeñas. Agradecido mucho Alfonso Lillo Galiani y a todos ustedes, los telespectadores. Thank you.